Hola, molt bon dia. Estic al banc dels aliments. Ho veieu que aquí al darrere tinc tota aquesta quantitat de producte que està a punt de marxar. I per què estic al banc dels aliments? Molt bon dia. Estic al banc dels aliments i canviaré d'idioma, passaré al castellà perquè avui estic preparant. Ara farem un directe amb Legumechef i ho farem per tota la península, ¿vale? Entonces voy a cambiar al castellano. Ya sé que no, bueno, que tengo este acento que se sabe de exactamente dónde estoy, pero que muchas gracias por venir, que vamos a hacer este directo con Legumechef, porque empezamos la maratón de legumbres. La maratón de legumbres que es una maratón solidaria que lo que pretende es conseguir un montón de legumbres para el banco de alimentos. Legumechef es una plataforma que lo encontraréis perfectamente en la red, una plataforma que promueve el consumo de legumbres, ¿vale? Es una asociación de legumbreros, si quieres, pero no sé, que promueve bueno, el consumo de legumbres. Y hoy vamos a hacer tres recetas, pero yo no me he enterado de si me habéis pedido solicitar entrar Legumechef. A ver si me habéis solicitado entrar o cómo iba este tema. La cuestión es que no lo veo, pero mientras tanto voy avanzando, voy explicando lo que voy a hacer. Hoy lo que voy a cocinar son tres recetas con legumbres. ¿Con qué legumbres? Con que me las han traído del mercado, ¿vale? Súper envasadas, acabadas de hervir, ¿vale? Tengo garbanzos, mungeta y lentejas. Tres recetas súper originales, diferentes y tal. Vamos, Anet va a coger el móvil. Anette es de Legumechef, Hola. va a coger el móvil y va a grabar toda la intervención. Bueno, a grabar, a hacer la intervención en directo. Lo que pasa es que tenemos que cambiar, ¿vale? Aquí, ¿cuál es? Ahora, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí. Ya está. Venga, ¿somi o qué? Venga, ya Vale, está. pues ahora Ahora va. ya me enfocas y nos ponemos al tema, ¿vale? Hola, muy buenos días. Lo que os decía que es que vamos a hacer estas tres recetas muy, muy agusaradas. Muy tal. Y voy a empezar por el final, porque vamos a hacer también, acércate, Anette, así lo vemos todo, vamos a hacer un postre de garbanzos. Uno que hemos estado investigando, dime, Anette, que me querías decir algo. Sí, ¿ya has entrado? ¿Dónde? ¿Ya has recibido la solicitud? No me he enterado de si he recibido, porque tú tienes el móvil. Yo no he Ah. visto, pero ahora viene. ¿Has enviado la solicitud, Lizeth? Perdonad, esto sí que son cosas del directo, que, ¿sabes? A ver. Espera, voy a Pues si buscar. no, invítame tú Vale, pues demasiadas cosas quieres que haga, Lizeth. Quieres que haga tres recetas, que hable, que haga así. Y además, Vale. que te envíe una solicitud. Mira, ¿sabes que el Guidi, ¿sabes? Sabemos lo que Vale, a podamos, lo que ver, bueno, podamos, ¿eh? aquí está. Hacer un brownie de garbanzos. Vamos a hacer un brownie de garbanzos, que es un postre que Vale, nos... espera un momento que aún no estamos. No estamos aún. ¿Qué Sí, sí, pasa? sí. Vale, espera un segundo, que tenemos A ver qué cuestiones pasa. de directo. Vaya. Vale, pues Bueno, me voy a salir yo del directo. mientras tanto parece Vale. que no podemos conectar con Legumechef, pero yo voy haciendo porque si no vamos a perder el interés de nuestros seguidores y esto no nos lo podemos permitir. Entonces yo lo que hago aquí es poner exactamente 220 gramos de garbanzos. Ya veis que mi manera de contar los 220 gramos cuando no tienes báscula, pues entonces calculando que esto es 1 kilo, pues sería una cuarta parte, ¿no? Así sería, 220 gramos de garbanzos, porque este es un brownie que hacemos sin huevo, ¿vale? Es vegano, ¿de acuerdo? Entonces lo que le vamos a poner es exactamente, que no me quiero equivocar, le voy a decir las cantidades, ¿vale? Estos son 75 gramos de pasta de avellanas.
75 gramos de pasta de avena. ¿Vale? Le puedes poner pasta de cacahuete. ¿Cómo lo he hecho yo? Vale, aprovechando, o sea, esto lo hago yo misma, o sea, simplemente trituro muchísimo hasta que queda una pasta perfecta y casi parece un praliné, pero trituro sin nada de azúcar, simplemente la avellana hasta que saca su aceite, ¿vale? En un Turmix normal, pero con mucha paciencia y venga, y venga, y venga, en una Thermomix, entonces tienes que hacer un poco más de cantidad, o en una... o en estas batidoras que la verdad es que son magníficas, ¿vale? Oye, ahora una cosa, dime, muy rápida. ¿Cómo cocinas los garbanzos del seco? ¿Cómo cocino? No. Vale. La gran pregunta. Mira, esto es azúcar, ¿vale? Esto sí que le voy a poner azúcar. Es esta cantidad de azúcar, que son exactamente 150. Sí, esto, claro, evidentemente, si no consideráis que el azúcar blanco sea adecuado para esta receta y queréis sustituirlo por otro tipo de azúcar, pues evidentemente solo faltaría. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, si usáis el muscovado, tiende a ser más húmedo. Por lo tanto, bueno, sepáis que después el resultado nos va a quedar un poco más húmedo, pero esto no tiene ninguna historia, va a quedar más húmedo. Ahora, lo que tengo que conseguir es que se cocine bien, ¿vale? Déjame darle un poco de movimiento, porque lo que me ha pasado es que se me ha quedado abajo toda la pasta, ¿vale? Y en cambio las legumbres, que es lo que debería estar al revés primero, para que cojan las legumbres. ¿Quieres, ¿vale?, una lengua para cambiar? ¿Vale? Una cosa, Ada, ¿puedes decir? Bueno. Hola, Ada. Vale, que ya hemos conectado con Legum Chef, finalmente. O sea, ya puedes decir hola a todas. Hola, ¿qué tal? Ha sido un poco complicado. Esto siempre pasa con los directos, siempre que aquí estamos, en el Bank de los Alimentos. Exacto. Vale, y... una lengua que yo la había traído, bueno, da igual. Sí, pero mira, lo haremos así, vamos a rescatar por aquí abajo, que nos vaya cogiendo, ¿vale? Que nos vaya cogiendo, porque esto se tiene que triturar muy bien. ¿Vale? ¿Qué hemos puesto hasta el momento? Pues hemos puesto las 220 gramos de garbanzos, ¿vale? Hemos puesto... ¡Qué bien huele! Sí, por la... Sí, sí, sí. ¡Wow! Los garbanzos en este caso pues nos van a hacer como de huevo, ¿sabes? Incluso para el color. Hemos puesto 75 gramos de pasta de avellana Huele como chocolate. Y los 150 gramos de azúcar, en este caso azúcar blanco. Vale. No me quiere triturar. No me quiere triturar. Estas máquinas, qué rollo. Bueno, pero esto nos hace más así, es más divertido. Claro. Es el reto. Si no te sale bien, ¿sabes? Divertido, que no que salga bien, estamos hartos de que la gente le vaya todo tan bien, no, a ver, que sufran como yo, así, que tiene más gracia, ¿sabes? Venga, bueno, vamos a sufrir, a ver. Ay, pero huele de maravilla, es increíble. Sí, pero aparte de oler, debería triturarse bien, ya, ¿sabes? Bueno, este ya es. Sí. Carla, ¿qué es lo que estamos preparando? Sí. Vale, pero lo vamos... Ay, perdonad, esto no se hace cuando cocinas, y menos cuando haces un directo. Ya. Yeah. No se chupa. Suerte que me he traído yo las cosas un poco avanzadas. Bueno, chicos, voy a comer el método tradicional, ¿vale? Que es aquel en el YouTube, que es por algo de lo que me consumí. Está dentro del súper. Cuando las máquinas fallan, coge el arma y tira minas. Eso es. Cuando las máquinas fallan, coge el arma y tira
y tira el asunto y avanza. Y ahora me falta el enchufe, no, que está aquí, perfecto. Sí, estamos mirando los pellets del Banco de los Alimentos. Exacto. Venga, vamos a triturar esto. ¿Y nos podéis decir lo que estáis preparando? Venga, venga. Al final, ¿sabes? Ahora te lo decimos, Lisette. Sí, mira. Vale. Vuelvo a repetir sí. La cantidad de ingredientes que hemos puesto, ¿vale? 220 de garbanzos, 150 de azúcar, 75 de pasta de avellana, ¿vale? Venga, ya está. Vamos, ahora sí ya lo tenemos. ¿Ves? Está prácticamente totalmente triturado. Después de sudar gota gorda, así se lo está dejando ya en directo. Esto nos hace humanos, pero no haría falta, ¿eh? Porque, ¿sabes? Que nos haga, que me haga tan humana, ¿eh? Ya no, basta ya. No eres robot, Tata. ¿Qué? No soy robot, no. Pero esto ya lo saben nuestros seguidores, que en mi caso no soy robot. Venga, ya está. Siempre que se manipula el tema de... Belén del Banco de Alimentos, la tenemos también. Está Belén. ¿Qué tal? Bueno, a ver, pues ya lo tenemos. Ahora lo vamos a mezclar con la harina, un poco de levadura. Le vamos a añadir un poco de azúcar y ya estará, ¿vale? Mira, vamos aquí, lo traspasamos para que se vea bien la textura y ya estará, ¿vale? Ah, pues qué buena textura tiene esto. Sí, vale, esta es la base de este brownie de garbanzos. Estoy dejando perdida las manos, pero bien, ¿eh? Bien. ¿Vale? Es esta la textura. Es un blondie. ¿Es un blondie? Sí, porque... Blondie. Nos encanta. Mm, pero bueno, rico. Le vamos a añadir las gotas de chocolate negro. ¿Cómo hago yo los garbanzos? ¿Vale? En agua hirviendo, ¿vale? Porque es la única... El resto de las legumbres... Empieza por agua fría, pero los garbanzos siempre a partir de agua hirviendo, ¿vale? Los tengo en remojo durante toda la noche, ¿vale? Y después pues los hiervo durante 3/4 de hora o lo que pida el garbanzo, ¿vale? Porque hay garbanzos más pequeños, los chillanos, hay garbanzos más grandes, ¿vale? De todas maneras, yo siempre, Anel, siempre confieso, y además con mucho orgullo y mucha satisfacción, siempre confieso que yo soy muy partidaria de comprar las legumbres hervidas, cocidas, porque estoy en el mercado, muy cerca del mercado del Ninó, y me parece un oficio de una abnegación absoluta y que me gusta muchísimo apoyar, ¿no? Las paradas, el oficio y los negocios de los cocederos de legumbres, las paradas de legumbres, quits. Ya, yeah. Pues ¿vale? Sabes, Ada, que este es un invento catalán. Sí, es un invento catalán. Sí, sí. Se surgió cerca de las fábricas textiles, donde las mujeres trabajaban muchísimas horas y tenían un montón de hijos, y entonces, pues, los avispados y la gente, vieron la necesidad, digamos, ahora he puesto la harina, que la podía haber tamizado, pero como ya me he puesto nerviosa con el tema de que no se trituraba, la he tirado a saco, ya lo habéis visto. Ahora la levadura, y os digo la cantidad, es 40 gramos de harina solo y un cuarto de cucharadita, que no me quiero equivocar, ¿sabes? Pero vamos a publicar las recetas después en la web, y así la gente puede ir a buscarlo. Así. Lo que haces es integrar esta pasta, conseguir que sea una pasta, básicamente. Y entonces, ¿ves? Muy bien, sí. Súper suave. Vale, súper suave. Es muy importante, que no ha sido mi caso, porque yo quiero confesar las cosas como son, que esté súper bien triturada el garbanzo, ¿vale? Súper bien triturado, ¿vale? Uh-huh. No te encuentres trocitos de garbanzo, sino que realmente sea una argamasa que pega, ¿vale? Uh-huh. Y ahora le pondremos
¡Chocolate! Pero con alegría. ¡Qué bueno! Vale, que te las encuentres. Sí, sí, sí. Y esto lo pondremos en un molde que nos vaya bien, protegido con papel de horno, o engrasado, pero sobre todo mejor protegido en el horno. Y al cabo de media hora, fíjate, después de hornearlo a 180 grados durante media hora, 40 minutos, dependiendo del horno, el resultado es este maravilloso ¡Chachán! Brownie. Que pensabas, a ver, no te líes, no lo metas en un horno que ves. Aneta, porque un poco más. Son una gran herramienta, pero se tiene que... ¡Oh! Vale. El resultado, si lo vamos a partir una vez frío, ¿vale? Te queda con esta textura. Wow. Es súper tierno, ¿ves? Súper, ay, bueno, tan tierno que se me ha roto. Mira, yo quiero dos para el desayuno, por favor. Espera, Lisa, ¿qué dices? Que quiero dos para el desayuno. Ah, sí. Bueno, en definitiva, aquí hemos hecho nuestro brownie. Vale. Esta es la pasta. So, esto puede ser tanto postre o desayuno. A 180 grados. Vale. Durante media hora, 40 minutos, simplemente que veas que ya ha cogido y ya lo tendrás. Has visto que no le hemos puesto huevo, que esto sí, harina y azúcar sí, por lo tanto para celíacos tampoco, pero para personas veganas es bien, ¿vale? Perfecto. Y tampoco lleva nada de perfecto. Pues muy bien. La textura del garbanzo. ¿Para dónde vamos? De huevo, ¿no? Vamos a despejar un poco, que ya no necesitamos la máquina. Entonces déjame que lo despejo un poquito por aquí, okay. Así, lo retiro y vamos a hacer otro plato muy sencillo, pero muy sabroso, ¿vale? Lo voy a llevar aquí. Bajamos un poco. Tenemos a Belén de Comunicación de Arrandas Aliments y a Luzé, que es la presidenta, ¿no? Presidenta de Arrandas Aliments, okay, que han venido por aquí. Las veo. ¿Queréis por venir aquí? No sé si quieren... a saludar. Hola, hola. Hola, María. Aquí, y a la 1:30 nos van a hacer un tour. Vamos a visitar las instalaciones. Qué bien. Esta jornada de hoy para potenciar sobre todo el consumo de legumbres, que es un alimento mágico, porque es, solo tiene que propiedades beneficiosas, totalmente. La verdad es que sí. Y son riquísimos, no, especialmente cuando los cocina Ada. Esto siempre, Ada es una maravilla. Si te apoyas en las tiendas de legumbres cocidos, que todos lo facilitan tantísimo, que simplemente llegar a casa y pam pam, pasarlo por una sartén. Son versátiles, son fáciles, son muy nutritivos y al final la cuarta B, ¿no? La cuarta, son muy baratos, son muy económicos y bueno, por eso también se tiene que destacar. Tienen de todo. Yo me he quedado con las ganas de conocer la anécdota de las fábricas textiles. Ahora voy. Ahora te lo cuento. Pero yo quería que desayunarais el brownie, que por esto lo hagamos a primeras, pues si venías, desayunarais con el brownie, ¿vale? Venga, y luego voy a continuar. Voy a hacer una cortinita muy sencilla y voy a contar lo de las fábricas textiles o cualquier tipo de industria que ocupaban mujeres que eran madres de familia y por lo tanto pues tenían que tener, tenían que preocuparse de la alimentación de sus hijos. Y estas, al lado de las fábricas textiles, se situaron estas tiendas que cocían legumbres para facilitar la vida a las familias, porque precisamente por lo que decíamos, porque son saciantes, son nutritivas, son sabrosas, son versátiles, son fáciles de hacer, sobre todo si ya tienes hecho el primer paso, y son muy baratas. Entonces, por las mañanas dejaban el bote y cuando salían de la fábrica recogían el bote de legumbre ya cocida, llegaban a casa, lo preparaban con cualquier cosa, como lo que vamos a hacer ahora, que vamos a hacer esta tortillita, que es prepararla con cualquier cosa, ¿vale? Vamos a hacer una tortilla de habichuelas, ¿vale? Y bacalao. Es un bacalao de primera,
porque digo, solo lo voy a gastar porque es para legumes, ¿eh? Pero perfecto. Es un buen morro, pero precisamente para estas tortillas es mejor usar aquellas partes del bacalao que no tienen mucho interés para hacerlo a la plancha o para hacerlo al horno, etcétera, sino que son retales, el bacalao que nosotros llamamos para escachar, que son unos retales de bacalao, ¿vale? Pero bueno, yo he traído el morro, entonces lo que haremos es para una ración de tortilla simplemente, ¿vale? Esta cantidad es suficiente, le saco la piel. Las pieles, por esto yo acostumbro a guardarlas en agua, porque son gelatina pura y te permiten hacer unos guisos con unas texturas muy interesantes. Para la tortilla no me va bien, pero para no sé si. Entonces voy a aprovechar que tengo por aquí algunas. Bueno, después hablamos. Ahora que hago es cortar el bacalao y simplemente lo vamos a pasar por la sartén. Muy sencillo. Esto es una tortilla que quería hablar de las no suficientemente valoradas tortillas, que me parece que son un recurso maravilloso y que nos permite que meterle de todo. Por lo tanto, no tienen límite. Por ejemplo, ¿qué le pongo yo a esta tortilla también? Ahora sí que le paso a mí. Que me estoy quedando como sin fuerzas, tendré que comer más legumbres, ¿eh? Yo, mi vida, porque... ¿Se ha ido? Es muy fuerte, lo que pasa, qué vergüenza es, porque... Ahora. No era nada. Era el vacío. Vale, venga. Y entonces lo que vamos a hacer era pasar un poco el bacalao para sacarle un poco el agua, pero... No le vas a sacar el agua del todo, ¿eh? Siempre va a ir sacando, pero el huevo va a absorber esta agua del bacalao, por lo tanto, al final siempre funciona, ¿vale? Como está un pelín desalado, pero aún tiene un punto de sal, no voy a añadirle más sal al asunto, ¿vale? Y ahora ya que tengo la sartén, voy a pasar las judías por la sartén. ¿Vale? El bacalao, que no se me pegue. Está muy fuerte este fuego. ¡Wow! ¿Vale? Casi lo puedo decir. Más máquinas. ¿Qué? No, más máquinas modernas. Claro, no, bien. Bueno, la verdad es que cocinar fuera de tu casa pues siempre tiene esta... Bueno, y estás cocinando en el almacén. El Banco de los Alimentos, que no sé si se escucha todos los toros abajo. En casa tengo problemas. No sé qué me dice usted. Ah, que la tabla es muy mal. ¿Vale? Simplemente lo pasamos por un poquito por aquí. ¿Vale? Qué buena pinta. Un poco más de aceite. Bueno. Qué bonitas esas alubias. Oh. Sí. Les va muy bien los fritos que fuera les quede la ¿sabes? ¿Vale? Entonces yo aquí, por ejemplo, incluso a veces me atrevo a meterle una cucharada de romesco. ¿Sabes? ¿Ah, sí? Que le queda súper bien y te ayuda a pegar un poco. Le da aromas más, ¿sabes? Le da aromas interesantísimos. También le puedes poner, por ejemplo, unas espinacas, te puedes poner unas escarolas, unas hojas de escarola, las más verdes. Yo, de hecho, la hago mucho con las hojas de escarola verdes, ¿vale? Este es el momento, pues, ahora yo tuviera por aquí, que no es el caso, tuviera un poco de ajo también, le añadiríamos un poquito de ajo. O sea, que tienen esta versatilidad. Entonces voy a aprovechar que tengo estas hierbitas que son brotes de ajo, ¿vale? Y le voy a añadir aquí. Sí. A mí estas hierbitas tan tiernas, tan agradables, me gusta más comerlas crudas, ¿eh? No me gusta cocinarlas. ¡Qué bueno! Hoy, como venía precaria de ingredientes, digo, pues mira, voy a aprovechar los recursos que tenemos, ¿no? Y las voy a poner aquí dentro. ¿Vale? Y ahora simplemente hacerme lo mismo. Yo no sé quién cierra estos tarros.
probablemente yo misma. Ahora sí le vamos a poner un poquito de sal, vigilando, porque ya os decía que estábamos a punto de sal, pero las judías reducen mucho, equilibran mucho el tema de la sal. Y vamos simplemente ahora a batir 4 huevos para hacer esta tortilla, que se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer como la haremos, que es la clásica tortilla, sin ningún secreto, sin ninguna... ¿sabes? Sin ninguna novedad, digamos. O la podríamos hacer tipo crepe y después darle la vuelta y envolver, ¿sabes? Como simplemente con un huevo, entonces envolver los ingredientes, ¿sabes? No sé si me explico, o sea, que si fuera una sábana. Y ahora vamos a batir para que si le pones un poquito de sal, te ayude a batir. Bueno, lo escucho desde aquí. Que les ponían, ahora hace una batalla muy sencilla, que les ponían un poquito de leche, un poco de agua, y me decían, no, esto lo del agua es para esponjar, para esponjar. Yo digo, bueno, es para esponjar porque venimos de épocas que ni huevos sabía, ¿eh? A ver, estas costumbres. Vale, pues venga, vamos a retirar vamos a poner las mungetas dentro de la tortilla, ¿vale? Mungetas y bacalao, ¿vale? Que bien huele. Con el bacalao, y ahora aprovechamos a cuajar la tortilla, ya veis que no tiene ninguna dificultad, pero quería hablaros de esto, de que no, que las tortillas son un gran, el gran invento de... Siempre decía esto Ferran Adrià, decía, la creatividad es anónima, ¿no? Porque nosotros inventamos tortilla desestructurada o tortilla de bacalao con mungetas y tal, pero la creatividad nos la han regalado, porque lo que es realmente mágico es la tortilla, ¿sabes? Es que aquel que se inventó la tortilla, ¿no? Bendita tortilla. Bendita tortilla, ¿sabes? El que la inventó. ¿Y quién inventó? Sí que era un genio, ¿no? Sí, sí. Son cosas populares, pues sí que no se les daba ninguna importancia, ¿sabes? Y ahora simplemente esto lo vamos a cuajar y mientras se nos cuaja la tortilla casi, que voy a empezar con otra receta, ¿vale? Porque sin desatender, pero sin perder, porque esto quizás no aporta mucho. Esta ilusión y yo nos vamos conociendo. Cuando nos hayamos conocido, ya me habré ido. Pero siempre lo tendrás en recuerdo. Lo que no se puede transmitir por el directo y en cambio es del todo imprescindible. Y siempre pienso que las personas que carecen de este sentido, ¿cómo se las arreglan, no? En la cocina, el olfato, ¿no? Dices, ostras. Sin el olfato, sin poder percibir los aromas, la sensación gastronómica se reduce a más de la mitad, ¿no? Porque si, bueno, solo tenemos que pensar cuando estamos resfriados o lo que sea, que no tenemos el sentido del olfato en su 100%, cómo sufrimos, pero sobre todo en el momento de cocinar, cómo nos ayuda el olfato, ¿no? Porque yo ahora estaba percibiendo que se estaba quemando la base, ¿sabes? Digo, ¡ay, que se me quema el huevo!, ¿no? Y cómo, ¿sabes? Pienso, si no tuviéramos esta estrategia, esta ayuda, ¿cómo lo haríamos, no? ¿Cómo? Y a menudo, pues pienso, ¿sabes? ¿Cómo se las arreglan aquellas personas que no, pues que tienen esta discapacidad, déjamelo decir así, que no tienen el sentido del olfato o que lo tienen muy reducido, ¿no? De hecho, así lo notas, que se nos está, ¿sabes? Sí, sí. Se nota y esto pues es la gran... Vamos a darle la vuelta, ya reiremos porque esta sartén es muy mala para darle la vuelta. ¡Qué bueno! Pero... ¿Ves lo que te decía? El sentido del olfato me estaba advirtiendo
por suerte, que aquí teníamos ya un problemita que se nos estaba quemando la tortilla, ¿vale? La base. Y el huevo es muy rico, pero alerta con los quemados, ¿eh? Con los huevos quemados, no por cuestiones de salud, sino sobre todo por cuestiones de sabor. Sí. ¿Vale? El quemado para la salud tampoco es un... A veces estas inducciones están demasiado rápido. Pero es un problema de sabor, ¿vale? Fuego yo. Y ahora, si fueres vasco, lo podrías servir ya. No, porque sé de qué me hablas. Estás hablando de lo que ahora estamos intentando recuperar, que ya nos lo decían los gastrónomos franceses, que las tortillas tenían que ser babes, y que cuando las abrieras realmente el centro fuera como una crepe, o sea, la parte externa de la tortilla fuera como una crepe y dentro tuviera la capacidad de retener toda la melosidad del huevo, ¿no? Sí, no, claro. Aquello que hacemos, que vamos a jugar, que nos sirve para jugar a frontón, ¿no? Que son las tortillas aquellas, o para acabar... Los de goma, sí. Bueno, de goma o de verduras o tal. Yeah. Pero yo me gustaría aquí destacar entre que una cosa es el babeus y la otra el crudo. Es diferente. Tienes que conseguir un huevo cocido, pero untuoso, meloso... Que caiga como un culán, pero que no sea yema, o sea, no sea huevo. Ya. ¿Sabes? Por lo tanto, sí, de acuerdo, los vascos ya la dejarían, pero yo diría que los vascos no la dejarían, que dejarían que se hiciera la capa externa y mantendrían el centro, el corazón tierno. Eso sí. Que viene a ser esto que siempre hablamos, ¿vale? ¿Y no les puedes hacer con cualquier tipo de legumbre una tortilla? Por supuesto. De hecho, volviendo al ejemplo del brownie, muchas personas que quieren comer tortillas y no quieren comer huevos usan los garbanzos para sustituir el huevo, mira, por su color, por su textura, por su melosidad, y hacen esta... Exactamente, ahora me has pillado así como un poco sin los deberes hechos, pero sí que, porque no es mi caso, yo no soy vegana, aunque cada día... Me apunto más a la dieta vegetariana. Y entonces, cuando tú optas por una dieta vegetariana o vegana, bueno, das gracias a Dios y al bendito creador de lo que sea de tener legumbres, ¿eh? Porque son básicas. Hace mucha versatilidad también. Dentro ¿vale? de legumbres existen, te daba mucho... Bueno, le estoy esperando que esto se haga un poquito, pero voy a hacer una estrategia, que es dejarlo aquí... porque si no, vamos a perder aquí unos momentos, vale, estelares. Es como hacer chup chup a la inducción, ¿no? Sí, no, he apagado, ¿eh? Sí, no, pero... He apagado, ¿vale? Vale, entonces aquí teníamos nuestra tortilla de bacalao y brochetas, y ahora vamos a hacer otro plato, que aún está sencillo, pero quería darle este acompañamiento, digamos, ¿no? Cómo un nombre cambia un plato, ¿no? O cambia una percepción. Si yo digo, vamos a hacer una ensalada de lentejas, todo el mundo va a quedar encantado, pero va a ser una ensalada de lentejas. Si yo digo, un tartar de lentejas. ¡Ah! Es exactamente lo mismo. Me da como la impresión de que vamos a hacer una cosa más festiva, ¿no? Venga, vamos a hacer un tartar de lentejas. Ingredientes para acá, vamos... Que por cierto, aquí lentejas, ¿cuántos hay? Es que tenemos nuestro póster aquí. Mira cuántas lentejas hay. Hay richnea, beluga, crimson pelada, verdina, verde grande castellana, red chief, rápida, pardina, crimson. Bueno, un montón. Pero aquí vamos a usar las pardinas, las clásicas. Pardinas, vale. Pero es verdad, precisamente, me has hecho pensar, porque en pardinas, que es importante esto de las redes sociales, porque te compartes y al compartir aumentas conocimientos. Entonces, al hablar ahora de estos tipos de lentejas, digo, hombre, pero si esto sería ideal para dejar entrar este tártar de lentejas, es ideal para dejar entrar aquellas lentejas alternativas o no tan habituales
como las rojas, las verdes, o todo este estilo de lenteja, o incluso las lentejas, todas aquellas lentejas que no te atreves a meter en un vestido porque a lo mejor no sabes cómo van a reaccionar, y normalmente se acaban muchas deshaciendo, sobre todo las que están peladas y partidas, en las ensaladas tienen su espacio, pero tienes que comprar hechas, ¿no? Porque si las pierdes en casa sin saber muy bien cómo, puede acabar siendo un drama, ¿no? Bueno, pero es muy fácil. En la página web de Legume Chef están las instrucciones como. Así que es fácil. Las lentejas son fáciles, solo que, por ejemplo, no hace falta remojo. Claro, claro, claro. Estoy buscando, no sé si tienes un pelador, no. Pelador no. No, pero no pasa nada. Puede ser un poquito para rascar esta... La zanahoria. Para rascar un poquito la zanahoria. Rascaremos también un poco la remolacha también. Sabes que tenemos el punto de agua un poco lejos y digo, bueno, si no la lavas bien y ya está, ¿eh? Pero si no así con esta parte del cuchillo, por el otro lado y no te cargas el cuchillo y es más efectivo, ¿vale? Y así también haremos la remolacha. Bueno, esto me va a costar. Lo que pasa es que la remolacha te va las manos. O si no, sí, un poquito de la cocina, Vas a tener... Sí, vamos a tener las manos rojas, pero encuentro que también es simpático. Sí, es bonito. ¿No? Tiene su punto artístico, ¿no? Sí, casi es San Valentín. Ya estarás preparada. Estarás lista. Es un poco de cocina verité, ¿sabes? Sí, hombre. Y también ayer hice habas y me quedaron los dedos negros. Y si hago alcachofas... O sea, que prefiero el rojo de las remolachas, si puedo escoger. Vale, bueno, entonces, simplemente vamos a rallar estos dos ingredientes. Mi arena está rallado. También tenemos el rallador que yo lo tenía por aquí. ¿No? Rallador. Vale, ¿Alguien tiene alguna pregunta para Ada? De los que nos están siguiendo. Lisette está preguntando si alguien tiene preguntas. No, aquí todo el mundo lo explico muy bien. Sí. A ver, es que no pueden haber preguntas cuando es una receta tan fáciles, ¿eh? Y todas son recetas perfectas para hacer para la carmiñola, ¿no? Para llevar al trabajo. Exacto. Para dejar listo y tener... Sí, sí. Para transportar, sobre todo, olvídate de lo de babeus, ¿eh? Ah, sí. Si las pones en el tupper, olvídate del rollo aquel de que sea crudiz de las vascas, ¿eh? Bien cocido, que aún me vais a enviar aquí unos cuantos mensajes no muy amistosos, ¿eh? No, vigilar con el huevo crudo y el transporte, que es una práctica muy pericolosa. Mira, yo, ¿sabes qué? Para no haceros esperar más, porque además ya no sé cómo... Bueno, me he dejado llevar. Sí, no sé son las... tiempo llevamos. Son las 11:10. ¿Qué? Ah, bueno, bien. No, aún... Sí. Vamos bien. Nada, no te preocupes. Sí, madre mía, 15 minutos hasta... Os he recitado un poema de... No hace falta. Gracias. Canto la canción. ¿Sabes cantar, Ada? ¿Eh? ¿Sabes cantar? No, tampoco. Oh. ¿Pero te gusta? Mucho, ¿eh? Bueno, esto no sé, ¿eh? La cuestión es ponerle ganas. Esto la actitud, sí. La actitud te hace muy potente. La actitud te hace muy potente. De hecho, esta es una de las grandes virtudes de las fundaciones y de las organizaciones sin ánimo de lucro, es su actitud, ¿no? Por esto salvan barreras constantemente, ¿eh? ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no se amilanan. Ahora será el momento de poner las lentejas y simplemente lo que vamos a hacer es alinearlas. Imagínate el banco de alimentos donde estamos, la cantidad de
de dificultades que se ha encontrado en sus casi 30 años, ¿no? Que lleva casi 30 años, ¿sabes? La cantidad de situaciones complejas, que además piensa que tú lo haces con una intención de ayudar, y entonces tus motivaciones para continuar tienen que ser más fuertes, porque no tienes un retorno, digamos, ¿sabes? Yo les admiro en este sentido muchísimo, porque pienso que en el momento de las dificultades, si tú tienes una motivación, no sé, empresarial, pues bueno, pero si no... Vamos a ponerle un poquito de cuerno. ¿Qué dirás? ¿Crudo? Sí, vamos, así de Satanás, sí. Vale, un poquitín. Vale, lo cortamos bien picadito, que no se encuentre demasiado, pero que se note un poquito, ¿eh? Aquí lo he traído, vamos a poner. ¿Sabes qué pasa con este puerro? ¿Qué pasa? No, no. Sí, cuenta, cuenta. He ido a la tortilla, me he olvidado. ¡Ah! Ay, 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 ay. Si ya cuando estás solo en casa ya pasan estas cosas, imagina cuando estás en el directo con la tensión de si todo va bien, si mantenemos la atención del público, etcétera, si tal, si además de tienes que ir hablando y tal, entonces el resultado es este, que te olvidas el pueblo que iba a entrar en las muchachas, ¿sabes? ¿Sabes? Ay, Dios mío. Sí. Bueno, eso lo hace divertido. De todas maneras, os tengo que decir que entre cocinar, cuando hago los directos sola, a estar aquí con tenemos cuatro personas de público, que no es porque no había público hoy, ¿eh? No había público. Que, así un poco, ¿cómo diríamos? Espontáneas, ¿no? Y tener a Ned que va aquí controlando el móvil y tal, y hablando, y puedes hablar a alguien, ¿cómo cambia, eh? Es que es mucho más divertido para mí, ¿eh? O sea, que si no me siento aquí como muy sola cuando estoy haciendo el directo sola, por las mañanas. Vale, entonces aquí teníamos un directo mío. Pepinino, ya sabéis que los tartars tienen que tener mucho, mucho, mucho carácter, mucho sabor. Por eso he puesto un pepinillo entero. Pero esto, evidentemente, es a vuestro gusto, solo faltaría. Le pones el pepinillo entero, le pones medio, le pones lo que te dé la gana. Esto no es otra cosa. Os he dicho que es una ensalada de lentejas, que le hemos dado este nombre tan precioso de tartar de lentejas, porque sí que es verdad que gracias a la remolacha y al color de la lenteja, tiene una ligera semejanza, digamos, porque lo importante es que la remolacha manche bien la lenteja y tengas la ilusión de comer un tartar de carne, ¿sabes? La ilusión. Pero en realidad... El sabor no me atrevería, bueno, porque entonces tendríamos a todo el gremio de las carnes aquí dándonos un toque, pero el sabor no, porque realmente sí, no es tan fácil, pero sí que el terroso que tiene el sabor intenso de la remolacha es su corazón. Un poco de sal, y ahora haremos simplemente una mezcla de mostaza, ponemos una cucharada de mostaza a la antigua. Esta que a mí me encanta, una cucharadita, porque si no es verdad, se tiene que vigilar, incluso menos, porque si no, no sabe a lenteja, solo sabe a mostaza. Es muy invasiva la mostaza. O sea, tiene este poder de saborizarlo todo, pero después también de esconder todos los sabores propios. Por lo tanto, vigilar con la mostaza, que tenga realmente la capacidad de aromatizar, pero no la capacidad de esconder, ¿no? Vale, pero la mostaza tiene su trabajo en que ayuda a la digestión de las lentejas. Ah, claro. Es como compartir, es aprender. Sí, ¿ves? Vale, ¿ahora qué ponemos? Ahora un poco de mayonesa. Ok. ¿Os acordáis cuando os he hablado de huevo de la tortilla?
Mira, en este caso, para el transporte, yo he traído mayonesa industrial, ¿vale? Pero lo que me permite esta mayonesa, vigilando también la cantidad, porque si no te puede pasar que te baje mucho el color, es que nos pega, ayuda a pegar, ¿sabes? Le da la grasa que no tiene la lenteja, en este caso ni las verduras. Le da la grasa. Es la, cuando haces un tartar, la grasa de la carne es lo que te pega, ¿sabes? La carne, vale. Y entonces, a partir de aquí, pues le podríamos poner más cosas, pero yo no he traído más cosas, ¿sabes? Yo qué sé, más verduras, un poquito. Sí, y entonces, claro, claro. Pero tenemos un truquito aquí. Ah. Tenemos un escondido. Y hasta unas tijeras para cortar. Entonces, y ahora, para acabar, ya como lo hemos hecho todo, he traído unas avellanas garrapiñadas que las hacemos en casa. ¿Por qué? Porque me gusta, siempre me gusta explicar por qué las hago. Las hago porque son buenísimas y a todo el mundo les encanta, porque es una cosa de como hasta de, ah, mira, ya no podía aguantar. Mira, ya no tienes cuatro por el precio de una. Porque ya sabéis que soy una activista de la lucha contra el despilfarro alimentario, que por esto estamos tan alineados con el Banco de Trans Aliments, porque también pues trabajan en esta línea, ¿no? ¿No? Además de alimentar a las personas sin recursos o de tener ayudar a conseguir alimentos saludables, suficientes y sabrosos a las personas que quizás tienen dificultades para acceder al derecho a la alimentación. Además de esto, hacen una labor ingente para luchar contra el despilfarro alimentario. Pues hemos perdido un sabor. En esta evolución culinaria de nuestra historia, hemos perdido un sabor importantísimo, que es el rancio. El rancio es un sabor que era un sabor y ahora es un defecto. Era un sabor que le daba un toque. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, recuerdo muchísimo la escudella. Tenía un punto rancio, porque se le ponía un hueso rancio, que se compraba ya así, se compraba un hueso rancio o un poco de grasa rancia, y esto le daba un matiz a la escudella que nosotros considerábamos, escudellas en el cocido, considerábamos que era extraordinariamente sabroso y muy de nuestra casa, o sea, nos sentíamos en casa con este sabor. Pero con el tiempo, o quizás cuando nos hemos alejado de la producción, por lo tanto, desconocemos cómo evolucionan los alimentos y nos hemos vuelto un poquito más, ¿cómo diría yo?, asépticos, el rancio es un defecto, porque las patatas fritas se rancian, los frijoles y muchos otros alimentos altos en grasa. Y entonces, cuando notas que unas avellanas que se rancian con rapidez son rancias, las retiras. Pues yo o me las como, que tampoco es lo que me entusiasme, o hago avellanas garrapiñadas. Porque, bien hecho. Porque matas el rancio y mantienes el alimento. Mis truquitos. Venga, y ahora ya para terminar este extraordinario, me lo digo yo misma, tartar, le voy a poner una de estas, ¿cómo le llamamos aquí? Una guindilla. Así es. ¿Esta ya es bonita o prefieres más grande? Ané, ¿qué crías, eh? Ah, así me gusta. Así te gusta. Sí. ¿La veías demasiado? Yo soy de las guindillas, me gustan. Bueno, ahora no quiere ir recta. Bueno. Son cosas que pasan. Y entonces, al final yo me miro los alimentos y digo, mira, tía, ¿quién gana aquí? ¿La guindilla o yo? Gano yo. Sí. ¿Ganarás? No, ha ganado la guindilla. Y lo vamos a bueno, déjalo que está feliz así. Vamos a terminarlo con estas hierbas aromáticas. Este es el brococres. El brococres. ¿Vale? Pues vamos a poner, incluso hasta que nos caigan por fuera para que se vean cuáles son. También voy a ponerle bueno el germinado
de ajo, porque también le da, y también lo dejo que caiga por fuera, ¿por qué no? Para que se vea, para que se disfrute, para que realmente haya variedad. Broco crees, entonces este tiene unos toques de anís, que en este plato también nos van a quedar maravillosos. Y aquí tengo... También ayudan con la digestión todas las plantas. Sí, las carminativas, que van muy bien para la digestión de las legumbres. Aquí veo que hay alguien que me está ayudando en el en ¿cómo le llamaría? En los contenidos. Pero os he prometido que aquí le meteríamos nuestras avellanas garrapiñadas. Rancias, ex rancias. No. ¿No? Exacto, ya no lo son. No, porque lo son, pero no lo percibes. Claro. Que el problema que tenemos ahora. Pero rancias es tan dulce. Que está malo. No, exacto. Por esto es una pena, vale. Porque mantiene todos sus... Es solo una oxidación, ¿no? Es una evolución, es un cambio de matiz, es un matiz, es un cambio de sabor, ya está. Pero hay quien lo estamos considerando un error y yo recuerdo, he querido recordar que era. Bueno, además, el vino rancio es famoso, ¿no? Sí, es como, exacto, es como si dijéramos que el vino sabía uva. No, porque ha evolucionado. Ahora que están tan de moda los fermentados, ¿sabes? Es como si dijéramos que un fermentado, que ahora está súper de moda y tal, el sabor del fermentado es no sabe al original. Bueno, claro, es que es una evolución. Lo que pasa es que el rancio nos evoluciona sin que nosotros dominemos el proceso. Es libre y entonces y en cambio el qué bonito plato el cómo se llama esto el fermentado lo dominas tú. Pues ya está, ya hemos acabado, si quieres sí, pues sí, ya es lo precioso. Hemos hecho, este nos ha quedado muy bonito, ahora vamos a ver si este lo podemos darle la vuelta sin qué bueno sin tener digamos oye vamos muy bien de tiempo Ada. Sí, ya estamos acabado. Este sí bueno son 5 minutos, va súper bien. Ya nos ha quedado precioso. ¡Ey! Me encantan los directos, me encantan. Bueno, solo para deciros que de momento estamos, desde esta mañana, hemos subido unos 46 seguidores desde esta mañana. Así que recordad que cada seguidor 5 kilos. Déjame acabar con recogiendo. ¿Cuántos kilos de legumbres serán, Lisette? No lo sé. Hay que... ¿Está contando cuántos seguidores hemos subido para saber cuántas legumbres? Porque por cada seguidor... Tengo unas 230. 230 kilos hemos conseguido ya. Muchas gracias por venir, por ayudarnos, porque en este tema estamos todos, ¿eh? ¿Sabes? Bueno, Ada, muchas gracias a ti. Gracias por todo. Gracias por enseñarnos qué se puede hacer. Sí, sí. Gracias. Super recetas con legumbres. Y aquí en el Bank de los Alimentos. Muchas gracias. Os mando. Se decimos adiós. 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 Gracias. Sí. En la línea del banco, una cucharada de madera. Pero así te acordarás de nosotros cuando revuelvas. No sabes lo útil que es, porque todo lo que te da el banco es útil. Ah, no, pero si ve, es la cosa más útil del mundo. Muchísimas gracias por todo y la próxima. Siempre son complicados las comidas. Las despedidas. A mí me pasa igual, pon una música y se acaba. Venga, pues venga, te mandamos un gran saludo. Gracias a todos. Gracias.